formar criterios. Aquí estamos contigo, Puebla.mx. Soy Luis Fernando Soto. Muchas gracias por recibirnos una vez más en YouTube, en Facebook y en Twitter. En las tres redes sociales os encuentras muy fácil como Contigo Puebla. Además, cada mediodía estamos contigo Atlixco a través de STV en el canal 25 de Teleweb. Hoy, nuestro último programa del año, nuestro último programa de este 2022, para que entonces tomemos un periodo vacacional. Pero pues vamos a cerrar con las noticias que sin duda alguna le interesan a usted, a todos nosotros, y por supuesto también los comentarios sobre los últimos acontecimientos aquí en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país, y sin duda alguna también las recomendaciones sobre cómo enfrentar estos próximos días. El Congreso de Puebla aprobó el cobro del derecho al alumbrado público en 154 municipios que también alegan falta de recursos públicos para realizar obras ante los recortes presupuestales. Más adelante también hablaremos de las implicaciones del cobro del DAP para la ciudadanía y los ayuntamientos en una conversación con Moisés Ruiz del Observatorio Metropolitano de Puebla. 180 periodistas reclaman el odio y hostigamiento de Andrés Manuel López Obrador hacia la prensa crítica ante la versión terrible del autoatentado en el ataque que casi le cuesta la vida al periodista Ciro Gómez Leyva. En Imagen Pública con Javier King, el desdén hacia el periodismo en México, un permiso para matar. Y la psoriasis y cómo las células mesenquimales pueden funcionar como tratamiento para esta enfermedad, en una entrevista con Johanna Ojeda, experta en células troncales y presidenta de la Asociación Vida y Células Madre. En www.contigopuebla.mx hay mucha información, además en Spotify, un podcast. Noticias. Anoche, en sesión extraordinaria, el Congreso del Estado de Puebla aprobó el cobro del derecho al alumbrado público en Puebla capital y 153 municipios. Entre ellos, donde se va a implementar este cobro, se encuentran San Andrés Cholula, San Pedro, San Martín Texmelucan, Tehuacán, Ciudad Cerdán, Huejotzingo, Atlixco, Cuautlancingo y Amozoc, entre 154 municipios de la entidad. En el caso de la capital poblana, se estima que el 75% de los contribuyentes podría pagar al menos 15 pesos al mes. De estos, la mitad, es decir, la mitad de los contribuyentes, el 50%, pagarán entre 1 y 2 pesos y solo el 3% pagará 171 pesos, que es la tarifa máxima. Ayer, el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera, acompañado de 16 presidentes municipales de la entidad de distintos partidos políticos, llamaron a las y los diputados locales a votar en el Pleno a favor de la inclusión del cobro del derecho al alumbrado público en sus leyes de ingresos municipales. Ayer, el panista Eduardo Rivera recordó que hace unas semanas la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la fórmula mediante cual se calcula el cobro del derecho al alumbrado público a los contribuyentes, que fue propuesta por los diputados locales y que además ya está contenida en el presupuesto de ingresos para el próximo ejercicio fiscal. Esto fue lo que dijo el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera. Ya sabemos que la necesidad en los municipios de recursos públicos es imperante para temas de seguridad, para temas de servicios básicos y para muchas otras necesidades que tenemos en cada uno de ellos. Y por supuesto, el tema del derecho de alumbrado público ha sido un tema que se ha venido discutiendo y debatiendo desde el año pasado, en donde algunos municipios como los aquí presentes no tuvimos la aprobación o en su caso nuestras leyes de ingresos, en algunos concretos, no incluyeron el tema del derecho de alumbrado público. Hubo algunos municipios como el de Puebla que sí lo incluimos en nuestra ley de ingresos y que no fue contemplado y autorizado por el Congreso del Estado. Y muchos otros municipios también de diferentes partes de nuestro estado hemos incluido en nuestra ley de ingresos la fórmula, como ya lo dijo el presidente Gumaro, constitucional, avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en donde es una fórmula equilibrada, justa, legal, que estamos nosotros promoviendo en nuestras leyes de ingresos. Dicho por el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Vivanco, iba a decir, fíjense nada más lo que es
El lapsus, lo que fue un lapsus. Durante la discusión de anoche en el Pleno del Congreso, el diputado local del PRI, Jorge Estefan Chiriac, aseguró que los ayuntamientos del estado ya se manifestaron por los recortes presupuestales federales que les impide realizar obra pública. Nosotros aquí en el programa lo hemos dicho infinidad de veces. Sin embargo, y también lo hemos criticado, ha habido un silencio cómplice por parte de varias autoridades municipales que no se quieren confrontar con el gobierno federal, que no quieren confrontarse con quienes defienden al presidente López Obrador, pero, al final de cuentas, a quienes se sacrifican es a la ciudadanía que no tiene obras ni servicios públicos. Ayer, Estefan Chiriac reiteró que solamente el 3% de los contribuyentes pagará 171 pesos por el derecho al alumbrado público, en el caso de la ciudad de Puebla, donde están, pues, las grandes empresas, los grandes comercios que consumen luz. Las finanzas públicas de los municipios están pasando por momentos muy severos. Y efectivamente hoy podemos ver, después de un año, que la mayoría de los municipios, o la totalidad, se quejan de que faltan recursos del presupuesto federal para obra pública. No hay esos fondos, no está el fondo de seguridad, y en fin, después de un año vemos con claridad varias cosas. Primero, la Corte nos dio razón, quienes decíamos que era legal, pues se nos dio la razón. Y quienes votamos a favor, la Corte resolvió de que lo que habíamos hecho era legal. Con el tiempo también, después de un año, quienes decíamos que como ya lo pagaba la gente y ya estaba en su recibo, no se les iba a cobrar más, porque hubo quien dijo, es que hay un municipio que tiene 400 pesos. Y voy a dar ahorita el caso del ejemplo de Puebla. En la ley de ingresos que se va a aprobar del municipio de Puebla, la tarifa máxima que se está estableciendo es de 171 pesos. Y entonces, hace un año, cuando se hablaba de, oh, es que un pobre ciudadano que paga 50 pesos de luz, le vas a cobrar 200 pesos de DAP. Entonces es un abuso y va a pagar más que su recibo. Dijimos, se establece un estímulo fiscal progresivo para que todos aquellos costos que se le vayan incrementando a la población, se les compense con un estímulo fiscal. Y entonces el día de hoy, en la ley de ingresos, que es la más álgida de todas, que es la de la capital, es la que llama más la atención, bueno, del 100% de los cobros, 50% de ellos pagarán entre 1 y 5 pesos. Algunos incluso menos que lo que pagaban cuando el anterior DAP. 15% de los predios no pagarán ningún DAP porque no tienen conexión de luz. Y solo 3% de ellos van a pagar 171 pesos. Es decir, la tarifa máxima se le aplica solamente al 3%. ¿Quién es ese 3%? Las fábricas, los restaurantes, los comercios. Pues que 171 pesos no creo que les vaya a afectar. Pero además estos que van a pagar 171, pagaban 1000, 2000, 3000. Porque lo que hace esta fórmula es bajar el costo de muchos y dejárselo igual a la gran mayoría. Entonces, muchos bajan y la mayoría se queda igual. Ahí la explicación dada por Jorge Estefan Chiriac. Por su parte, el diputado local del Partido Acción Nacional, Rafael Micalco, quien votó en contra del cobro al derecho al alumbrado público, recordó que los ayuntamientos tienen la facultad de reducir a cero el monto a pagar por los ciudadanos. Que aún aprobándose el cobro de este derecho, los ayuntamientos tendrán una herramienta que está en un segundo capítulo. Está la ley de ingresos de cada municipio, en un capítulo viene el concepto DAP como definición, y en otro capítulo viene la fórmula seguida de un concepto que dice que los ayuntamientos podrán modificar el estímulo de acuerdo a como ellos lo consideren. Entonces, en el caso que aquí se aprobara el cobro de ese derecho, los ayuntamientos que así lo consideren aún tendrán la posibilidad de modificar ese cobro de ese derecho y dejarlo en ceros, pensando en los ciudadanos. Hay una luz en el camino, dijeran por ahí. Respecto a la posibilidad de que este cobro del derecho al alumbrado público pues represente una carga económica más para las y los poblanos, que pues no vemos lo duro sino lo tupido. Vaya que está cara la vida. Vaya que está todo súper caro. Y todavía tenemos que pagar unos
un pesito más o 5 pesitos más por el derecho al alumbrado público, bajo la promesa de que eso nos vendrá en mejores obras y servicios y más acceso, especialmente a la electricidad, pues bueno, ojalá sea así, porque hay muchísimas colonias, hay muchísimas demarcaciones, hay muchísimos municipios y comunidades del estado de Puebla que no tienen alumbrado público. Más adelante, las implicaciones del cobro del DAP, en una conversación con Moisés Ruiz del Observatorio Metropolitano de Puebla. Mientras tanto, en nuestro país, un total de 180 periodistas, entre reporteros, editores, moneros, articulistas, firmaron una carta abierta en la que exigen al presidente Andrés Manuel López Obrador que cese lo que llamaron hostigamiento contra periodistas críticos luego del atentado contra Ciro Gómez Leyva y los dichos del presidente en el sentido de que el ataque pudo ser para desestabilizar a su gobierno y aún más que no se descartara, que no descartaban un autoatentado. Prácticamente todas las emanaciones de odio hacia los periodistas se incuban, nacen y se esparcen en Palacio Nacional, dice este texto firmado por colaboradores y profesionales de medios como El Universal, Excelsior, Milenio, Reforma, El Financiero, Radio Fórmula, MX, W Radio, etcétera, Latinus, además de otros periodistas de distintas entidades federativas. Además, en el documento se exige al gobierno que se castigue a los responsables del ataque en contra de Ciro Gómez Leyva y piden que Andrés Manuel López Obrador asuma su responsabilidad política en este intento de asesinato. De no autocontrolarse el presidente López Obrador en sus impulsos de ira hacia periodistas críticos, el país entrará en una etapa aún más sangrienta que ya han experimentado otros países latinoamericanos, asesinar a periodistas para desestabilizar al gobierno o matar en pago de favores al gobierno. Como ustedes recordarán, la semana pasada, Ciro Gómez Leyva salvó la vida de milagro. Muchos se quejan de por qué tenía una camioneta blindada. Sin duda, es uno de los periodistas con más influencia en nuestro país, es conductor del grupo Imagen y del grupo Radio Fórmula, dos de las empresas de comunicación más importantes de nuestro país, y lamentablemente ya tenía otras amenazas anteriores que le habían obligado a comprar una camioneta con blindaje, y no por ello demerita su trabajo periodístico. Esto fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera de ayer, en la que, a la par de lo que sus huestes en Twitter intentaron hacer cuando se supo del atentado que sufrió Ciro Gómez Leyva, sus huestes en Twitter comenzaron a mover el hashtag autoatentado para entonces eliminar el compromiso y la responsabilidad política de la presidencia de la República en los ataques y asesinatos de periodistas que han logrado un récord en nuestro país en 3 décadas. Aquí lo dicho, las irresponsables palabras de Andrés Manuel López Obrador, aquí. Esperando que los enfermos no tuviesen camas en los hospitales para poder hacer reportajes de la desgracia, del sufrimiento. Por eso, cuando plantean lo de Ciro, de que pudo ser un autoatentado, no porque él se lo haya fabricado, sino porque alguien lo hizo para afectarnos a nosotros, no lo descarto. ¿Y si así fuera, qué pasa el gobierno con Ciro? Lo vamos a denunciar si tenemos las pruebas. Sí, presidente, porque además Ciro Gómez Leyva se ha convertido. No, es sencillamente. O sea, lo vamos a denunciar. O sea, y sea quien sea. No hay privilegios. Y pueden ir a la ONU, irme a acusar con el rey de España, ir a Washington a pedirle al presidente Biden que intervenga porque se está afectando la democracia en el país. Nunca se debe vivido un ambiente de libertades y de democracia en México como ahora. Fíjense,
El presidente Andrés Manuel López Obrador ataca a un mexicano, a varios mexicanos que lo critican desde los medios de comunicación. ¿Y qué está haciendo ahorita? Salvando a un intento de dictador peruano. ¿Qué tipo de presidente tenemos? Un falso profeta, un mentiroso, un tipo que tiene un problema psiquiátrico respecto a su elevado ego, a su megalomanía, que todo lo tergiversa, que todos los conceptos progresistas los machaca, los convierte en demagogia, para entonces seguir manipulando tu opinión. ¿Y qué hace entonces? Ya te llama a ti, simpatizante, te llama a ti, militante del Movimiento de Regeneración Nacional, a que entonces actúes como si fueras un camisa parda de Mussolini, como si fueras de las juventudes hitlerianas, como si fueras de las SS, para que entonces acoses, acobardes y amenaces a la ciudadanía de tu país para entronar a una burocracia dorada, ineficaz, violenta y criminal. Eso tenemos enfrente. De ahí la importancia de que hagamos conciencia y no tengas miedo a que te acosen. Critica al presidente, critica al gobierno federal, critica el ejercicio público, critica, es tu derecho, porque si nosotros no existen, y si nosotros no los apoyamos, no existen. Así de fácil. Pausa y seguimos contigo, Puebla.mx, a través de nuestra propia señal en YouTube, en Facebook y en Twitter. Más adelante vamos a seguir hablando de esto con Javier King. Regresamos. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla. Cuando el color del fútbol y la Navidad se juntan, pinta para hacer algo mágico. Prepárate para la pintura gratis de Regalón Navideño. Cubeta regala galón y galón regala litro. Además, compra en línea, envío gratis y 3 o 6 meses sin intereses. Solo en Comex. Visita nuestra página suapama.gob.mx y realiza tus trámites fácilmente. Elige iniciar sesión en Mi Suapama y accede con tu cuenta. Consulta tus adeudos, tus consumos y los pagos que has realizado. Haz tus pagos en línea y descarga tu estado de cuenta con un solo clic. Trabajando juntos para la transformación de Atlixco. Somos una cerveza con sabor superior y menos de 99 calorías. Para los que eligen cuidarse en la semana, pero el fin no tanto. Somos la cerveza del balance perfecto. Somos Michelob Ultra. Quiropraxia de Atlixco. Somos un centro especializado en atender luxaciones, dolor de espalda, cuello o rodilla, lumbalgia, espolones, ciática, hernias de disco y más. Además, brindamos masajes terapéuticos y contamos con servicio de terapia o rayos X a domicilio. Pregunta por nuestros costos. No lo dudes más y deja tu salud en manos de especialistas con nuestro tratamiento sin dolor. Para mayores informes, comunícate a los números 222-985-1496 o al 244-593-7948 y visita nuestras instalaciones para valoraciones y más. Nos ubicamos en la calle Luis Lozano Cardoso, número 1119, Colonia San José Cuauhtémoc, Atlixco, Puebla. Quiropraxia de Atlixco, tratamiento sin dolor. ¡Arranca este encuentro! ¡Esperamos unos 90 minutos gloriosos! ¡Salen los 11 de los nuestros a dar! Pasión con color. ¡Bienvenidos al juego! Te esperemos en la hora del juego. Visítanos de 2 a 6 de la tarde y disfruta de las grandes promociones que tenemos para ti. En la compra de 10 cervezas más botana, paga solo $350 para refrescarte y disfrutar con tu pareja o amigos. Toda nuestra coctelería como piñas coladas o mojitos a solo 2%. Y para que deleites tu paladar, en la compra de un platillo de nuestras especialidades, te obsequiamos una bebida. Recuerda visitarnos de lunes a domingo de 8 de la mañana a 10 de la noche. Nos ubicamos en Avenida de los Volcanes, número 3107, Colonia El Popo, Atlixco, Puebla. Restaurante Pizzería Fuego, invita. Soy la licenciada María Amparo Montero Serrano, notario público número 5 de esta ciudad de Atlixco, Puebla. Recordándoles que este mes de diciembre tendremos descuentos especiales
en todos los trámites notariales, como son compraventas, donaciones, poderes, sociedades, y también seguimos con la promoción del mes del testamento que comenzó en septiembre. Nos encontramos en la 3 Norte 203 Colonia Centro, de lunes a jueves de 10 de la mañana a 6 de la tarde en horario corrido, y los viernes de 10 a 3 de la tarde. El teléfono 244-445-9408. Las asesorías son totalmente gratuitas. Y también recordarles que nuestro enlace en Izúcar de Matamoros es la Casa del Migrante, que se encuentra enfrente del CIS. Porque usted lo pidió, regresa a la gran Expo de Piel y Calzado de León, Guanajuato, a Atlixco, Puebla. Traemos una extensa variedad de calzado para toda la familia. Botas de trabajo, tenis de piel y de moda, botas y botines para dama y caballero, zapatos suavecito para pie delicado o diabético, calzado escolar, huaraches de piel, bolsas, carteras, monederos, cinturones y muchos artículos más de pura piel. Estamos ubicados en el estacionamiento de Plaza Atlixco. Abrimos diario de 10 a.m. a 10 p.m. Ven con toda la familia y te convencerás de nuestro buen precio y excelente calidad. La gran Expo de Piel y Calzado de León, Guanajuato, nuevamente en Plaza Atlixco. No te la puedes perder. Envíanos un WhatsApp al 2213 60 14 18. Estamos contigo, Puebla. Observatorio Metropolitano con Moisés Ruiz. Las implicaciones en el cobro al derecho al alumbrado público para la ciudadanía y los ayuntamientos, en una conversación con mi querido amigo Moisés Ruiz del Observatorio Metropolitano de Puebla, quien lo tenemos ahora en la línea telefónica. Mi querido Moy, pues bueno, ya se anoche el Congreso del Estado pues ya decidió este cobro para 154 municipios, especialmente los del área metropolitana, y lo que ayer relució, mi querido amigo, en la discusión, pues fue la falta de recursos de los ayuntamientos. Este cobro del DAP, ¿tiene un interés realmente recaudatorio, amigo, o realmente servirá para que entonces tengamos mejor alumbrado público? Buenos días. Buenos días, Luis Fernando. Buenos días a todo el auditorio. Efectivamente, el principal motivo de impulsar este nuevo impuesto del derecho al alumbrado público, pues es meramente recaudatorio. Entre los comentarios que hicieron algunos de los alcaldes fue que los recursos que se recaudan con este impuesto van destinados a seguridad pública, a otros rubros que no precisamente son del alumbrado público. Y esto, pues bueno, ya lo sabemos, tú lo has venido documentando desde hace tiempo, que pues la falta de subsidios y de recursos que antes se destinaban a los municipios, pues han ido de nivel federal pues a otros proyectos. Entonces esto pues ya vino a reflejar una crisis en los ingresos municipales, que pues bueno, aquí está un claro ejemplo de esto, de esta reestructuración financiera que tienen que hacer los municipios para sacar el gasto del día al día. Y eso es lamentable, mi querido amigo, porque entonces digamos que le estamos poniendo dinero bueno al malo, porque supondríamos que si se cobra el derecho al alumbrado público, entonces ese dinero serviría para que tuviésemos una, digamos, un fondo revolvente, por así decirlo, que ese dinero regrese precisamente pues para ampliar los servicios de electrificación, pues que pues hacen mucha falta. Nosotros aquí en Contigo Puebla lo vemos muy seguido, colonias sin electricidad o colonias que apenas las están consiguiendo. Así es, Luis Fernando, y digo, también si me permites de comentarios, lo digo sin analizar todavía, pongo el detalle, el tema, pero por lo que estuve leyendo, el cobro va a ser vía Comisión Federal de Electricidad, a través de los recibos de pago de la Comisión Federal. A mí también me genera duda cómo va a retornar este recurso, que pues de algún modo va a entrar a las arcas federales, a este organismo, a la Comisión Federal, y luego va a retornar a los municipios, porque sabemos que estos trámites y estos procesos burocráticos son. Entonces, también ya una vez cayendo a la tesorería municipal del municipio que corresponda, pues bueno, falta ver que realmente se ejerza para lo que se está proponiendo este tema. Yo insisto, pues es parte de esta crisis local de los gobiernos, que por la falta de subsidios federales.
Y mi querido Moisés, tú que pues tienes un contacto directo con muchos gobiernos municipales, se han visto retrasadas muchísimas obras y servicios respecto a los recortes presupuestales. Especialmente hablabas de seguridad pública, porque uno de los famosos fondos para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal, si mal no recuerdo le llamaban el Fortamun, pues desde la Cámara de Diputados, desde el Congreso de la Unión, se destinaban esos recursos para los distintos ayuntamientos, se etiquetaban. Y el hecho de haberlos quitado, de haberse llevado ese dinero, sabrá Dios a Dios dónde, no sabemos si a una refinería, si a un aeropuerto, si a un tren, no lo sabemos. Pero, mi querido Moisés, ¿esto sí realmente ha significado para los ayuntamientos un hoyo financiero? Pues que les ha impedido, por ejemplo, comprar nuevas patrullas o adiestrar más policías municipales. En realidad estamos ante una situación crítica para los ayuntamientos, no solamente de Puebla, sino todo el país. Así es, Luis Fernando. Yo creo que más que un hoyo, viene siendo como un agujero negro que vino a hacer crisis, evidentemente, pero también hacer una reestructuración de los ingresos locales. Como bien dices, ¿no? Se han destinado a obras que no sabemos realmente si efectivamente van para allá o para financiar campañas políticas. Y a final de cuentas, Luis Fernando, los municipios no tienen con qué ejercer. Yo recuerdo, creo que el INCO publicó que en promedio el 70% de los ingresos locales provenían de subsidios federales. Uh-huh. Y un 20% eran recaudaciones locales y el otro 10% no tengo claro, no tengo ahorita presente el concepto, pero en su mayoría los municipios dependen de los subsidios federales, y ahora que ya no los tienen, pues están surgiendo esta creación de nuevos impuestos. Un poco también en sintonía con lo que vimos hace pues algunas semanas, mi querido Moisés, con la instalación de los parquímetros aquí en la capital poblana, que pues también generaron algunas controversias entre los habitantes del centro histórico, especialmente ante una necesidad recaudatoria, porque como bien dices, es a través de los impuestos federales como se regresa el dinero a los ayuntamientos, que pues tienen apenas el predial, entre otros servicios y productos que cobrarle a la ciudadanía, que pues no representan gran cosa. Mi querido Moisés, bien dices que no sabemos cómo le va a pasar, porque como se va a cobrar en el recibo de la CFE, no sabemos si ese dinero va a regresar a los ayuntamientos. Eso nos tendremos que enterar, cuál sería la vía para regresar ese dinero, ¿no? Sí, la vía es transparente, que bueno, no es por desconfiar de ningún personaje, pero sabemos que la Comisión Federal no tiene muy buena reputación en este momento. Exacto. Y también pues la transparencia y los tiempos, Luis Fernando, porque también si va a ser un proceso burocrático, como se acostumbra, pues bueno, estos recursos estarán tardando 3-4 meses en retornar a los ayuntamientos. Y pues las necesidades de servicios y obras públicas no paran, mi querido Moisés, y por supuesto pues que le vamos a estar siguiendo la ruta del dinero para ver si el cobro al derecho al alumbrado público, el famoso DAP, pues realmente se refleja en mejores, pues en más dinero para los ayuntamientos, para más obras y más servicios. Mi querido Moisés Ruiz, te agradezco mucho esta conexión, amigo, y pues también para agradecerte todo este año de colaboraciones. Nos vamos de vacaciones y pues esperamos que en enero podamos retomar no solamente tus conocimientos, mi querido Moy, sino también los de Beatriz Martínez Carreño, ambos del Observatorio Metropolitano de Puebla, a quienes les agradecemos pues todo este año de colaboraciones, mi querido Moy. Muchas gracias, Luis Fernando, igualmente gracias a ti, a Gustavo, a todo el staff, por todo el apoyo que siempre nos dan, por prestarnos el micrófono para compartir anécdotas, conocimiento y pues en todo lo que andamos metidos. Es un gusto participar con ustedes y que el 2023 traiga muchas bendiciones para todos. Ojalá, así sea, ojalá. Gracias, mi querido Moisés, un abrazo. Hacemos una pausa, gracias. Hacemos una pausa, seguimos contigo Puebla.mx a través de YouTube, de Facebook y de Twitter. Cada mediodía estamos contigo Atlixco a través de CTV en el canal 25 de Televuelo. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo Puebla. Repartiendo esperanza a la gente.
llegará. Ya viene el Nicolás, ya viene el Nicolás, ya viene el Nicolás, ya viene el Nicolás. Es el hombre que nos guía a ser buenos cada día, con amor, paz y alegría. Va llegando Nicolás. Ya viene el Nicolás, ya viene el Nicolás, ya viene el Nicolás. Amanece bien informado con las mejores historias de Atlixco y la región. Nuestro compromiso es mantenerte al tanto de lo que ocurre en tu entorno de manera oportuna y desde el lugar de los hechos. Soy Miguel Ángel Domínguez y quiero que me acompañes de lunes a viernes en AM Noticias de 7:45 a 9 de la mañana. Sí, por el canal 25 de Teleweb y por el Facebook STV Atlixco Puebla. Cinemalle de Atlixco, hoy más que nunca estamos comprometidos con tu seguridad y la de los tuyos. Por eso contamos con un protocolo de higiene y sanitización. Para nosotros, tú eres la estrella y por eso tenemos promociones para ti durante toda la semana. Pregunta por todas nuestras promociones. Seguimos todas las indicaciones de prevención, garantizando que estás en un espacio 100% seguro. Cinemalle, que es tu cine seguro. En Cinemalle, cuidamos de ti. Al 22-13-60-14-18. Estamos contigo, Puebla. Imagen pública con Javier King. Mi querido Javi King, ya hacíamos hace unos minutos pues algunas valoraciones sobre estas muy, muy lamentables declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto al atentado que sufrió el periodista periodista Ciro Gómez Leyva. Disculpen ustedes, ya es el último día, el último programa del año, estamos un poco lentos, pero en realidad yo hace rato pues sin duda alguna me gana el sentimiento, es mi gremio. Nunca en los casi 30 años que tengo de ejercicio periodístico había tenido pues una sensación como la que tengo ahora, de completa desprotección, de un alentamiento por parte del presidente para que cualquier persona, incluso gente cercana a ti, personas cercanas a ti, ayer lo decía, personas que fueron cercanas a ti, amigos, etcétera, etcétera, se sientan con la libertad de maltratarte, de sobajarte, de perseguirte porque eres periodista, incluso de poner en entredicho tu capacidad profesional. Y eso es parte, mi querido amigo, desde mi punto de vista, del discurso de odio de corte fascista que se lanza desde el Palacio Nacional. Mi querido Javier King, tu opinión, por favor. Muy buenos días. Está duro, pero durón, pero sin razón. Exactamente. Pues como dices, ¿no? Realmente es lamentable que desde lo oficial, desde el Palacio Nacional, desde el gobierno federal, se desacredite lo que la víctima de un ataque cualquiera que este sea,
está declarando, ¿no? Sobre todo cuando ahí está el C5 para demostrar cómo sucedieron las cosas. Claro que aquí entonces entramos en una cuestión de depende quién seas, te creeré lo que me digas. Uh-huh. Lo cual significa que no hay justicia. O sea, así de sencillo. No existe la justicia, porque la justicia, como bien lo indican todos los logos, es que la justicia es ciega, ¿no? No debe de estar determinada por el color de la piel, por la clase social, por el lugar donde se trabaja o la familia de donde se proviene. Y muchas veces durante este gobierno federal se nos ha recalcado que en México, pues el sistema judicial, las instituciones no están para apoyar a los ciudadanos en la persecución de una investigación o de algún percance, ¿no? Están más bien para determinar hasta qué punto es necesario acallar lo que está sucediendo. Es lamentable y realmente, pues como lo señalaban, esta petición, ¿no?, que firmada por estos cientos de periodistas, en México es el país más peligroso para poder ejercer esta profesión, no porque solamente te van a matar, sino porque te van a aislar, ¿no? Los casos de periodistas que han sido asesinados son lo extremo, pero en realidad la violencia contra el periodismo empieza desde mucho antes, cuando se les aísla, cuando se les cuestiona públicamente, no para hacer crítica, no para pues para hablar profesionalmente, sino para denostar el trabajo, para poder pues minimizar a la persona, al profesionista. Y pues esto lo vemos desde que empezó incluso la campaña de Andrés Manuel, pero desde que empezó su gobierno ya como presidente, cuando se empieza a referir a los opinólogos, cuando empieza a cuestionar todo lo que tiene que ver con el ejercicio de la crítica hacia el gobierno en cualquiera de sus niveles, pues nos estamos dando cuenta que hay una acción en contra de la libertad de expresión. Todo lo contrario a lo que él decía, ¿no? Que ya que nunca se había visto un gobierno que tuviera tanta libertad y que diera tanta apertura, es mentira. Completamente una mentira, porque creo que en México hemos tenido un problema de esto desde tiempos de la colonia, ¿no? Es siempre un problema el hacer sátira, el hacer la parodia, el hacer crítica, el cuestionar, el ser periodista o ser cronista, porque finalmente, como buen pueblo latinoamericano, lo más importante para nosotros es escribir la historia desde lo oficial, desde el lugar de los desde el lugar de los vencedores, ¿no? Sin dar una voz a los demás estratos. Parte, por supuesto, de nuestra cultura patriarcal, de nuestra cultura que sigue estando sumada a tener un papá, un tlatoani, un emperador, un presidente, una figura que nos dé la validez, el visto bueno. Y entonces, pues Andrés Manuel recae mucho en este mismo tipo de prácticas, ¿no? Yo como papá de familia, de esta familia que es México, digo que no es cierto y por lo tanto no sales, por lo tanto no vas, no tienes voz ni voto porque lo digo yo. Mira, mi querido Javier, yo coincido contigo plenamente, porque para mí Andrés Manuel López Obrador es la figura fiel del patriarca asesino, del patriarca maligno, del patriarca criminal, que al cual le debes respeto aunque te haya hecho daño. Y es precisamente de lo que se vale en estas estructuras políticas y de gobierno, porque lo mismo que responde a los periodistas lo ha hecho con los papás de niños con cáncer, lo ha hecho con las feministas, lo ha hecho con cualquier grupo que se ha atrevido a decir, hey, lo que estás haciendo está mal. Entonces, desde la posición del patriarca, al cual no se le critica ni se le toca con el pétalo de una duda, entonces, ante eso, hay una reacción violenta para las personas que se atreven a decir lo que piensan. En escenarios, mi querido Javier, que muchos han dicho, son completa y absolutamente parecidos, similares, prácticamente copia, fotocopia de otros regímenes totalitarios,
que en el siglo XX dejaron a sus naciones no solamente destruidas, sino totalmente empobrecidas y lo que costó recuperarse. Mi querido Javier, realmente los mexicanos necesitamos despertar, abrirnos, dejar de tener miedo. ¿Cómo lo ves? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Justo como lo acabas de decir, despertar, ¿no? Estamos muy acostumbrados también como pueblo latinoamericano y como gente del siglo XXI, que creemos que un mandatario autoritario, un dictador, tiene que venir necesariamente de la fuerza bruta, tiene que venir de la imposición descarada, ¿no? Y no es el caso, sobre todo en el siglo XXI. Abramos los ojos como frente a un padre tóxico. Realmente Andrés Manuel es muy pasivo-agresivo. El hecho de que se ría, de que tenga esta sonrisa burlona mientras habla sobre el atentado a la vida de cualquier persona, de cualquier situación, como los padres de niños con cáncer, como la línea del metro, etcétera, significa que no es que no se lo tome en serio, no es que sea una persona relajada, que sea una persona diferente a lo oficial, significa que está burlando, que está denostando, que está demeritando, que está minimizando lo que está sucediendo, ¿no? Como cualquier padre tóxico que se burla de ti como de, eres un niño, no sabes lo que estás hablando, pero yo estoy aquí para cuidar tus intereses, entonces déjalos en mis manos. Creo que ya es, a estas alturas, además de que deberíamos de despertar, deberíamos de entender que en realidad en México no podemos esperar, como en cualquier otro país, no podemos esperar los ideales de Occidente, ¿no? Los ideales de Europa, los ideales de Estados Unidos, porque somos sociedades completamente diferentes, porque tenemos historias y configuraciones sociales diferentes. Y entonces el creer que algún día nuestro presidente, sobre todo una figura como Andrés Manuel, va a tener el grado de profesionalismo o el grado de liberalismo que puede llegar a tener un presidente como en otros estados, en otros países, pues es muy inocente. Realmente el aspirar en el siglo XXI a encontrar un socialismo dentro de la política es una gran contradicción y un gran afán por el romanticismo. Y es que, mi querido Javier, si aquí viéramos realmente un gobierno volcado hacia los intereses de las clases más desprotegidas, pues estaríamos viendo eso: agua potable, drenaje, pavimentación, electrificación, escuelas de calidad, con maestros bien pagados, clínicas de salud muy cercanas a tu domicilio, con medicamentos, con atención médica permanente, para que entonces vaya elevando tu calidad de vida. Las entregas monetarias directas lo único que hacen es comprar tu conciencia, es comprarte momentáneamente el voto por un periodo muy particular de tiempo y después se van a olvidar de ti. Y mi querido Javier, lo decíamos hace una semana ya para que nos despidamos, ya nos están esperando la siguiente entrevista. Cuando uno está en un régimen totalitario, las masas más desprotegidas, las masas más pobres, no mejoran. En esta pirámide social en que vivimos, y si estamos hasta el final, después de la pobreza, el siguiente estrato es la muerte. Así de fácil y así de sencillo. Y como parafraseando a Bertolt Brecht, mi querido amigo, vinieron por los socialistas, vinieron por los comunistas, vinieron por los judíos, y yo no dije nada. Ahora vinieron por mí, y ya no hay nadie quien me defienda. Si van por la prensa, van por todos. Es lo único que tengo que decir. Mi querido Javier King. Así es. Realmente hay que defender nuestra capacidad de expresión, que nos ha costado muchísimo trabajo a muchas generaciones el poder llegar a tener una prensa libre, entre comillas, el poder llegar a tener plataformas donde podamos expresarnos, que nuestra opinión pública pueda ser un porcentaje de lo que cuenta en la toma de decisiones. Le ha tomado a muchas generaciones y a muchas naciones que ya no existen el poder crear estos sistemas. Y si vamos en retroceso, si involucionamos y permitimos que alguien pase por encima y minimice la necesidad que existe de una prensa libre, de una prensa crítica hacia cualquiera que sea el lado o el color o el estrato, incluso fuera de la política, entonces estamos aceptando como sociedad que ya no hay nada que hacer. Y eso sería lamentable. Sí, realmente es un escenario que nadie
nadie quisiera ver en este país, porque significaría destrucción y muerte. Exacto. Y no estamos muy lejos de ello. ¿Dónde te hallamos, mi querido Javi? En Facebook y en Twitter como arroba Javier King. Muchísimas gracias. Gracias a todas y todos ustedes. Regresamos, seguimos transmitiendo en vivo. Gracias a Atlixco por recibirnos cada mediodía. Nos queda una entrevista para cerrar la emisión de hoy. No te vayas. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla. Anúnciate con nosotros y aumenta tus ventas con STV Atlixco Puebla. Somos tu mejor opción. Contamos con paquetes publicitarios ideales para tu comercio, empresa, servicio o negocio. Precios únicos y la producción de tu comercial va por nuestra cuenta. Contáctanos al 222-662-2383. Orientación totalmente personalizada. Anúnciate en las redes sociales y programación de STV Atlixco Puebla. No esperes más. Juntos podemos hacer crecer tu negocio. Latidos de Puebla. Los jóvenes cerca de ti. Un nuevo programa juvenil cargado de energía, en el que puedes mantenerte informado con noticias de Puebla y el mundo, así como entrevistas, reportajes, cápsulas de entretenimiento y más. No te lo pierdas, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde. Para Atlixco, desde el canal 25 de Teleweb. Y para el mundo vía live stream, desde la página de Facebook de Latidos de Puebla. Síguenos en nuestras redes sociales y contáctanos para hablar de tus temas de interés. Latidos de Puebla es tu programa. Latidos de Puebla. Los jóvenes cerca de ti. Porque la información se genera minuto a minuto. En STV Atlixco estamos comprometidos a llevarte la información hasta el punto en donde tú te encuentres. Soy Luis Castillo y te invito a que me acompañes de lunes a viernes en punto de las 8 de la noche en STV Noticias. Y también por la señal del canal 25 de Teleweb y por todas las plataformas digitales de STV Atlixco. Entrevistas, historias y hechos del ámbito político, económico y social del Estado de Puebla, además de análisis y opiniones, porque somos televisión. Entrevista. La psoriasis y cómo las células mesenquimales pueden funcionar como tratamiento de esta enfermedad, en una entrevista que iniciamos en este momento con la ingeniera biomédica Joana Ojeda. Ella es experta en células troncales y presidenta de la Asociación Vida y Células Madres. Joana, muchísimas gracias por conectarte con nosotros aquí en Contigo Puebla. Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Gracias, Joana. La psoriasis es una de las afectaciones cutáneas de la piel, creo yo, más comunes. Muchas veces nos pueden salir en lugares que no prevemos. Por ejemplo, tu servidor hace algunos años padeció aquí en el cuello y regularmente como que no sabemos cuál es la causa y cuál es el tratamiento adecuado. ¿Cómo podemos identificar el tipo de psoriasis que nos afecta, Joana? Y háblanos de este tratamiento con células mesenquimales. Buenos días. Claro. Bueno, pues la psoriasis es una enfermedad que pues la tiene que diagnosticar un especialista, que sería el dermatólogo en principio. Y cuando alguien empieza a tener lesiones en la piel, que las psoriasis son lesiones rojizas como escamosas en la piel, que pueden estar en las manos, en los brazos, en los codos, en el cuello, en la cabeza. Pero cuando alguien tiene algún tipo de lesión en la piel, pues lo primero que tiene que hacer es acercarse con el dermatólogo y que el dermatólogo ayude a diagnosticar cuál es ese problema, ¿no? Hay diferentes tratamientos, no hay una cura como tal, porque la psoriasis es una enfermedad autoinmune, ¿sí? Es crónica, es algo en la que nuestro sistema inmune está detectando nuestra piel como algo que no pertenece a nuestro cuerpo y eso está causando estas lesiones constantes, ¿sí? Ahora, los tratamientos que existen, hay algunas personas que les funcionan muy bien y se les controla muy bien la enfermedad, pero lamentablemente hay otros pacientes que no responden a los tratamientos convencionales. Entonces, la investigación continúa para justo buscar opciones de tratamiento para todos.
Una de las opciones que se ha visto que pueden generar un beneficio importante en los pacientes con psoriasis son las células mesenquimales. Las células mesenquimales son un tipo de célula madre que ayudan a regular al sistema inmune. Entonces, en un estudio reciente que se hizo en una universidad en China, lo que encontraron es que cerca del 75% de los pacientes que reciben un tratamiento con células mesenquimales tuvieron una disminución de sus síntomas importante, ¿no? Estamos hablando que más del 50% de la gravedad de sus síntomas mejoró. Joana, las células madre me parece que es una alternativa médica que la gente conoce poco. ¿Cómo se obtienen? ¿Cómo ayudan, por ejemplo, en tratamientos como la psoriasis? Ok, bueno, hay muchos tipos de células madre. Nosotros no podríamos hablar de un solo tipo de células madre, pero dentro de las que hay, las células mesenquimales son una de las que más se investigan actualmente, que más ensayos clínicos, o sea, estos ensayos en humanos en donde se busca comprobar que sea un tratamiento seguro y eficaz, pues con mesenquimales es prácticamente con las que más se han hecho este tipo de pruebas o ensayos clínicos. Las células mesenquimales las podemos obtener de diferentes fuentes, ¿sí? Son células que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, pero que también las podemos obtener del tejido del cordón umbilical. Una vez que nace el bebé, ¿sí?, que se termina la función del cordón umbilical, ese tejido, ese pedacito de cordón, de ahí se pueden obtener células mesenquimales. Estas células se pueden cultivar, podemos reproducirlas y generar muchas más de este tipo de células. Y además de que estas células pues tienen sus funciones como células madre, que es regenerar células de hueso, de grasa, de cartílago y de músculo, estas células se ha visto que tienen la capacidad de regular ciertas funciones de nuestro sistema inmune. Por eso están en investigación en enfermedades autoinmunes, como es el caso de la psoriasis, pero también hay ensayos clínicos en lupus, en artritis reumatoide, en esclerosis múltiple, diabetes incluso. En todas estas enfermedades autoinmunes, pues no es que como tal las células vayan y regeneren directamente a la piel, sino que ayudan a regular esas poblaciones del sistema inmune que están descontroladas y atacando a nuestro propio cuerpo. Y eso es importante destacar porque durante la conversación esa idea me venía. Pensaba que tal vez la aplicación de las células mesenquimales en las áreas afectadas por la psoriasis regenerarían la piel, pero va hacia el sistema inmune entonces. Exacto, de hecho los tratamientos como este para la psoriasis son por vía intravenosa, ¿sí? O sea, a través de la vena te las inyectan estas células a la sangre. Y en la sangre es donde tenemos a esos glóbulos blancos o células de nuestro sistema inmune y ahí es donde estas células a través de diferentes receptores y proteínas pueden estimular y frenar a ciertas poblaciones de glóbulos blancos. Y también esta idea pues me llama la atención, Joana, porque entonces más allá de pensar en posibles afectaciones externas por el clima, por el medio, en nuestra piel, las afecciones tienen como origen nuestro sistema inmune, o sea, lo que está pasando dentro de nuestro cuerpo. No se sabe precisamente qué es lo que las detona, pero sí se conoce muy bien que hay este componente en el que ciertos linfocitos, que son glóbulos blancos, van y se cambia su educación y entonces en vez de detectar a nuestra piel como algo que pertenece a nuestro cuerpo, lo detectan como que es algo que nos está invadiendo, nos está atacando y entonces desencadenan este ataque. Para que una persona desarrolle psoriasis, pues tiene que haber un componente genético, hay a veces factores ambientales, que pueden incluir desde estrés, alimentación, o sea, incluso hay personas que sin tener incluso condiciones genéticas o antecedentes en la familia lo pueden desarrollar.
Y Joana, ¿ya podemos acceder a estos tratamientos de células mesenquimales? Es decir, si tenemos un problema de psoriasis, vamos con nuestro dermatólogo, ¿ya hay posibilidades de que nos pueda recetar, que nos pueda conducir por este tipo de tratamiento aquí en México y en la América Latina? Esa es una pregunta muy interesante y la respuesta es que todavía no. Cuando estamos hablando de ensayos clínicos, significa que es algo que se está apenas probando, ¿sí? Y todos los medicamentos que compramos en la farmacia, todos los tratamientos que nos dan nuestros médicos, pasan por estos ensayos clínicos, porque la función de estos ensayos clínicos es medir en pacientes qué tan seguro y qué tanto funcionan estas células, ¿sí? Y esto es lo que nos permite es que a largo plazo podamos tener tratamientos que son seguros, que son eficaces y que podemos saber en qué tipos de pacientes funciona o no. O sea, mencionabas tú al principio diferentes tipos de psoriasis, hay algunas muy agresivas, hay algunos que afectan ciertas partes del cuerpo. No todos van a funcionar. Por ejemplo, en este ensayo clínico, lo que ven es que hay algunos pacientes que responden y ven que, por ejemplo, en las mujeres funciona mucho más. Las mujeres tienen una mucho mejor respuesta en sus síntomas cuando reciben el tratamiento. Entonces, al cabo de que se terminen estos ensayos clínicos, pues uno puede entender si es algo que funciona mejor para mujeres, para cierto grupo de edad, qué tipo de complicaciones o efectos secundarios puede tener el tratamiento, y con todo esto llegar a algo donde podemos llegar con el dermatólogo y el dermatólogo puede decir, ah, si tú entras en este grupo de pacientes que sí le puede funcionar el tratamiento, entonces puedes acceder al tratamiento. Pues mientras tanto, ahí estamos esperando, y porque efectivamente la psoriasis es muy molesta, es más común de lo que creemos. Te decía yo de mi caso personal, no le daban, no atinaban con las personas que consulté y dejé de rasurarme y la cosa mejoró. Fíjate nada más, me dejé la barba y la cosa mejoró y la psoriasis por lo menos desapareció, pero ahora entiendo que ahí está latente y que en algún momento podría resurgir si mi sistema inmune, entre otras circunstancias, pues no están en su mejor momento. Joana Ojeda, ingeniera biomédica, presidenta de la Asociación Vida y Células Madre, tendríamos mucho que platicar, pero te agradecemos mucho tu conocimiento, que nos lo compartas aquí con el auditorio de Contigo Puebla y estaremos en contacto próximamente. Muchas gracias. Gracias a ti, Luis Fernando. Buen día. Hasta pronto, muchas gracias. Hasta pronto. Un saludo. Y gracias a todas y todos ustedes por habernos acompañado hoy en ContigoPuebla.mx. Así despedimos el 2022. Aquí los ratones estamos de fiesta porque pues el gato, que es el programa, se va de vacaciones también. Vamos a pasar unos días con nuestras familias, vamos a pasar unos días pues fuera de Puebla, en el caso de su servidor. El equipo también pues de ContigoPuebla.mx va a tomar también algunas vacaciones. Ahí nos vamos a estar encontrando durante las vacaciones, durante estos días de asueto. En ContigoPuebla.mx van a poder encontrar, por supuesto, todo lo que hicimos durante el año, por supuesto, la información general. De ahí, ahí vamos a estar en guardia. Pero bueno, el programa por lo pronto lo vamos a poner en pausa. Pueden vernos en YouTube, Contigo Puebla MX, en Facebook con el mismo nombre o seguirnos en arroba Contigo Puebla. En Instagram tenemos una cuenta y si te gustan los podcasts, búscanos en Spotify con el mismo nombre. Gracias a mi querido Gustavo Barrientos por este año de esfuerzo. Gracias a mi querido Javier King por no solamente por sus colaboraciones, sino por todo lo que nos ayuda acá atrás. Ustedes no lo ven. Gracias a todos los colaboradores y colaboradoras. Quisiera mencionarlos a todos. Me voy a ir rapidito con los que me vengan enfrente, a Rubí Soriano, a Alfonso Gómez Rossi, a mi hermano Gilberto Soto, a Claudia de Mendieta, a mi querida Erika Nieto, que este año nos dejó, pero pues aquí la seguimos conservando en el corazón, sabemos que está haciendo cosas muy interesantes, a Memo Trujillo, a Moisés Ruiz, por supuesto, a Beatriz Martínez Carreño, a nuestra queridísima Mónica Muñoz Cid, a Javi King, a quién se me está escapando por ahí, se me está escapando Samantha Hernández, en fin, a los chicos del CEMES, en fin, a todas las personas y especialmente pues a quienes también desde las fuentes informativas pues también confían en Contigo Puebla como un medio para dar a conocer su opinión y sus mensajes. Muchas gracias a todas y todos ustedes. No ha sido un año fácil, han sido 4 años muy difíciles los últimos que hemos vivido, han sido décadas. Es una historia muy, 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 muy
fuerte la que ha vivido nuestro país, muy difícil especialmente, pero hemos salido adelante y es unidos, en conjunción, entendiendo nuestros problemas comunes, cómo vamos a salir adelante. Es un trabajo ciudadano, de adultos, de personas que quieren lo mejor para su patria, para su familia, para su persona, para el mundo. Ojalá que esa idea nos quede y con eso recomencemos la actividad en 2023 y lo que queda para el resto de nuestras vidas, porque sin duda alguna merecemos ser felices. Merecemos ser felices, poblanas, poblanos, mexicanas y mexicanos. Mundo entero, la felicidad es alcanzable y es posible. Gracias, gracias por este 2022 y aquí nos encontramos en 2023. Soy Luis Fernando Soto, un abrazo, felices fiestas. Contigo Puebla, una revista para formar criterios. STV Atlixco Puebla, canal 25 de Teleweb. Somos televisión.